La electricidad tiene el poder de la vida y la muerte. A finales del siglo XIX, liberar esta fuerza de la naturaleza es un enigma tan tentador como peligroso. No está probada ni comprobada, es incontrolable. Fortunas vastas y mentes brillantes se enfrentarán entre sí en una batalla sin cuartel para aprovechar el poder de la electricidad. Thomas Edison, Nicolás Tesla, son dos inventores con visiones opuestas en un curso de colisión entre sí mismos y con la historia. Caballeros, les presento el futuro de la electricidad. Es una guerra épica para electrificar el mundo. Electricidad, Edison versus Tesla. Mentes brillantes. Un equipo de ingenieros jóvenes está bajo presión para encontrar una solución a un desafío abrumador. ¿Cuántos intentos van? No lo sé, 100 tal vez. Persistencia. Paciencia. Perseverancia. Cuando algo no funciona, siempre hay otra solución. Con tan solo 31 años de edad, Thomas Edison es el inventor más famoso del planeta. Ya entregó al mundo un invento asombroso, el fonógrafo. Y se ganó el apodo de el mago de Menlo Park. Edison representa para muchas personas la esencia del ingeniero yankee. Era brillante, era perspicaz, pero es igual de extraordinariamente terco, práctico y pragmático como hombre de negocios. Su éxito como inventor no tiene paralelo. Pero ahora Edison intenta hacer algo que nadie ha hecho jamás. Crear una fuente de luz segura y barata que pueda reemplazar las lámparas de gas y que funcione con electricidad. Ha experimentado más de 100 intentos fallidos. Pero ahora, en octubre de 1879, Edison está a punto de encontrar el elemento que le permita a su bombilla eléctrica alumbrar de forma estable, segura y repetida. El carbón. El uso del filamento carbonizado es un avance. Pero la invención de la bombilla eléctrica es solo la mitad de la batalla. Para reemplazar la luz a gas con electricidad, Edison deberá diseñar y construir una industria totalmente nueva. No bastaba con tener una bombilla, porque recuerden, en 1879, cuando Edison trabajaba en esto, no existían aún los tomacorrientes, no había enchufes, no había cableado en las casas. Así que para tener luz en un hogar o en un negocio, debería construir todo. Significa
que Edison debía pensar en todo el sistema. Pero Edison no es el único genio que intenta resolver el problema de la electricidad. Al revertir la corriente eléctrica directa, el dínamo puede funcionar tanto como motor y como generador, lo que nos da al menos el potencial de... desperdiciar energía. Señor Tesla. Hay demasiada fricción. Si retira los conmutadores, la máquina será más eficiente. ¿Y cómo creamos un cambio giratorio sin los conmutadores? No lo sé. En una universidad de Austria, un ambicioso estudiante de física formula una idea para una forma nueva y radical de generar electricidad. Su nombre es Nikola Tesla. Nikola Tesla tenía una visión de lo que pasaría en el futuro. Tesla tenía sueños enormes y tenía la genialidad para realizarlos. Un generador crea una corriente eléctrica que naturalmente revierte su flujo periódicamente. En la época de Tesla, la corriente eléctrica se genera al canalizar esa corriente en una sola dirección. Se llama corriente directa. Pero Tesla concibe emplear la corriente naturalmente alternante de un generador. La corriente alterna tendría mayor potencia y sería una forma más eficiente de producir la corriente eléctrica. Pero solo hay un problema. Jamás se ha hecho antes. Fue muy radical, porque nadie había deducido cómo hacer un motor de corriente alterna que funcionara, porque nadie pensaba sobre la forma tradicional en que se diseña un motor. Tesla era un soñador. Él podía visualizar la tecnología en su mente. Este será el futuro de Edison Electric. Thomas Edison está a punto de crear un sistema que le permitirá llevar su bombilla eléctrica nueva a los hogares. Como podrán observar, aquí está el primer generador. Este será el segundo generador. De tal forma que los dos... Edison promociona su concepto de corriente directa como algo seguro, sencillo y confiable ante sus inversionistas. Espera convencerlos de que su sistema podría ser el nuevo sistema estándar para iluminar los hogares. Tendremos más de 500 clientes. Nada mal. Bienvenidos a la estación de calle, Perro. Ubicada en Manhattan, la estación de la calle Pearl es la primera planta generadora de electricidad del mundo. En cuestión de 2 años, Edison construye 18 plantas generadoras nuevas. Pero cada uno solo puede proveer energía dentro de un radio de poco más de 800 metros. Uno solo podía construir plantas generadoras en ciudades muy densamente pobladas porque de otra forma no serían factibles económicamente. Así que de inmediato los pueblos más pequeños y rurales quedaron excluidos de esa ecuación eléctrica. A más de 4.800 kilómetros de distancia, en una de las fábricas de Edison en las afueras de París, Nikola Tesla tiene una idea diferente. Durante años, Tesla ha intentado perfeccionar su propio invento, un motor de corriente alterna.
Y ahora, finalmente tiene un prototipo que funciona. Pero para probar su idea, Nikola Tesla deberá viajar a los Estados Unidos y confrontar al científico más famoso del mundo. Mentes brillantes. Thomas Edison ha iniciado el proceso de cableado del país y del mundo para un sistema llamado corriente directa. Pero su camino está a punto de cruzarse con el de Nikola Tesla, un hombre convencido de que conoce una forma mejor para llevar electricidad al mundo. Debió ser asombroso para Tesla. Creo que debió considerar a Menlo Park como un campo de juegos enorme. Estoy seguro que Tesla pensó finalmente, encontré mi hogar y un espíritu afín. Ya pasaron 3 días. ¿Qué ocurre? Ajustamos los rotores. De acuerdo. Deben ser los conmutadores. Conmutadores, muy bien. Pero antes de que Tesla pueda presentarle su gran idea de la corriente alterna a Edison, deberá ganarse su confianza. Señor Edison, señor. Tengo una carta de mi supervisor. ¿Y a qué se dedica, señor Tesla? Yo soy un inventor. Bien. Y yo arreglo cosas. ¿En serio? Sí. Arreglo lo que sea. Mira esto. ¿Tienes experiencia con generadores? Sí. Excelente. Edison le da a Tesla una tarea difícil. Arreglar un generador plagado de problemas. Es el primero de su tipo jamás instalado en un barco. Creo que Edison haría eso con muchas de las personas a quienes contrató. Les asignaría algo que podría parecer muy difícil o incluso imposible para ver si podían encargarse de eso. Un cortocircuito quemó algunos alambres de armadura. Fue fácil de arreglar. Tesla demostró que era capaz de... prácticamente aterrizó en un problema e ideó una solución innovadora. Creo que eso es algo que Edison realmente admiró porque eso era parte de su propia genialidad. Edison Electric crece a un ritmo increíble. Y ahora provee electricidad a los magnates de la industria estadounidense. Pero el sistema de corriente directa de Edison tiene sus límites. Solo puede proveer energía efectivamente dentro de un radio de 800 metros de una estación generadora. Nikola Tesla cree que su corriente alterna puede viajar mucho más lejos y llevar la electricidad a todo el mundo.
pero la potencia de la corriente alterna tiene un costo. Ambas tienen sus peligros y sus ventajas para la distribución de energía, pero en ese momento particular en la historia, con los voltajes con que se operaba y con su comprensión del sistema en ese momento, la corriente alterna de alto voltaje parecía claramente más peligrosa. A pesar de los peligros, Nikola Tesla está convencido de que su sistema es superior. Tienes 2 minutos. Imagine una estación generadora central con un solo generador. ¿Qué clase de generador? Corriente alterna. Puede hacer el trabajo de muchos generadores de corriente directa. Es peligroso. No puedes controlarla. Incendiarás la ciudad. Si quieres impresionarme, mejora el sistema que tenemos. Si lo logras, ganarás $50,000. Tesla toma en serio el desafío de Edison e intenta idear una forma de hacer más eficiente la corriente directa de Edison. Tesla descubre que si acorta los núcleos magnéticos, puede triplicar la producción de los generadores. La solución es el motor de arranque. Debe rediseñar las unidades. Presenta tus sugerencias a mi asistente. ¿Y sobre el bono? Los $50,000. Dijo que si tenía éxito al diseñar un generador de corriente directa, me daría un bono de $50,000. Fue una broma. ¿Cómo puede ser una broma? Obviamente no entiendes nuestro sentido del humor estadounidense. ¡Vuelve al trabajo! Y como resultado de no obtener los $50,000 de la compañía de Edison, Tesla básicamente decide... ¿Saben qué? No necesito la compañía de Edison. En lugar de trabajar para Edison, Tesla trabajará en su contra, decidido a probar que tiene la razón. La guerra por el futuro de la energía está a punto de iniciar. Mentes brillantes. Para 1885, la corriente directa de Thomas Edison transforma el centro de Nueva York en una ciudad de luz. Pero su antiguo empleado, Nikola Tesla, cree que la corriente directa es demasiado limitada y que su corriente alterna es el futuro de la energía. Ahora debe probarlo. Nikola Tesla deja el laboratorio de Edison y durante un tiempo está desempleado y tiene dificultades para encontrar empleo. No había mucho trabajo para electricistas experimentales en aquella época. Sin otra perspectiva laboral, Tesla se ve forzado a buscar trabajo en la excavación de zanjas. Zanjas para los cables subterráneos de Edison Electric. Para cuando terminemos de colocar ese sistema, será obsoleto. Lleva la corriente 800 metros, patético. Yo podría diseñar una planta con un rango 100 veces más amplio por una fracción del costo. ¿Es eso cierto? Puedes contar con ello.
Habla al respecto mientras excava las zanjas y una de las personas que se da cuenta de que tiene esta idea es el superintendente del proyecto de excavación de zanjas. Y él dijo, debes venir a conocer a mi amigo, un financiero de Wall Street, quien ha invertido y desarrollado toda serie de compañías. Para Tesla, es una oportunidad única en la vida. Pero simplemente explicar la corriente alterna a los inversionistas no bastará. Debe mostrarles exactamente lo que puede hacer. Esto no es para la conversión, pero hace uso de todo el voltaje posible. Sin conmutadores, ni cepillos, ni más piezas que se rompen, pero lo que es más importante, sin fricción. Caballeros, si me permiten. Esta es una de las características de Tesla que es realmente importante. Era fantástico para idear demostraciones sencillas, para mostrarles a las personas las posibilidades de la tecnología en la que trabajaba. Un campo magnético giratorio. Corriente alterna. Caballeros, el futuro de la electricidad. Tesla logra mostrar cómo un huevo que gira, controlado por la electricidad, es análogo a un motor. La demostración es un éxito y Tesla consigue sus primeros inversionistas. Ahora está listo para enfrentarse al imperio eléctrico de Edison. La oportunidad de Tesla tal vez llegó en el momento justo. Para 1888, el sistema de Edison tiene problemas para suplir la demanda, pero aún así rehúsa abandonar la corriente directa. 5 años de inversión, tanto personal como de banqueros, como de J.P. Morgan, para desarrollar un sistema de corriente directa. Construirá estaciones centrales. Las personas invertirán en estas estaciones centrales. Ganará dinero con eso. Sabe que funcionará. Para entonces, Edison tiene competencia. Con el dinero de sus inversionistas, Tesla abre un laboratorio no lejos de la estación de la calle Pearl de Edison, decidido a mostrarle al mundo lo que la corriente alterna puede hacer. La idea de Tesla de alternar la corriente era una idea bastante populista. No eran unas cuantas plantas generadoras grandes que producirían energía para compañías grandes. Todo el mundo podría recibir la electricidad. Pero aún debe encontrar la forma de amplificar la potencia de la corriente alterna. La corriente alterna viaja en ondas con pausas entre los picos. Tesla imagina una segunda señal, fuera de sincronía con la primera, para llenar esas pausas. Tesla tiene una visión sobre la corriente alterna. La ve como en una especie de imagen y puede ver que esa es la forma de transmitir electricidad a grandes distancias. Y desde ese punto en adelante, en realidad se aferró a eso y a la larga se comprueba que tiene razón. A medida que la corriente alterna se acerca más a ser una realidad, el imperio eléctrico de Thomas Edison está a punto de enfrentar su amenaza más grande. Mentes brillantes.
El inventor más famoso del mundo, Thomas Edison, se ve retado por un genio desconocido, Nikola Tesla. Pero para romper el monopolio de Edison sobre la electricidad, Tesla deberá probar que la corriente alterna puede hacer más que simplemente iluminar el mundo. También puede impulsar máquinas. Caballeros, buenas tardes. Sin conmutadores, dos fases, un quinto de un caballo de fuerza. Les presento el futuro de la electricidad. La corriente alterna. El sistema de Tesla puede impulsar un motor casi sin fricción. Y puede suministrar esta energía en forma más eficiente que el de Edison. Encontrar un motor de corriente alterna que pudiera usarse para ayudar a competir con los sistemas de corriente directa fue importante. Los motores serían el futuro para el éxito de esta industria. Ahora, la corriente alterna no solo enciende la luz a grandes distancias. Puede impulsar casi cualquier tipo de máquina. El motor permite que uno use la electricidad para todo tipo de aplicaciones, para operar elevadores y ventiladores, para operar taladros dentales. El motor de Tesla llegó y cambió el juego. Ahora que Tesla perfeccionó su idea, es hora de venderla. El motor de Tesla llama la atención de George Westinghouse, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Westinghouse fue un magnate ferroviario durante muchos años y él vio la electricidad como este mercado no explotado, como una forma de ganar fortuna. Pagaré 5,000 por una opción de 60 días. Luego, contingente a la compra, 60,000 en total. Y cubriré los costos legales. Rechazamos la oferta. Opciones, contingencias, costos legales son palabras de alguien que invierte en algo que no cree que tendrá éxito. Por la electricidad que venderás, por cada caballo de fuerza, pagarás $2.50. Westinghouse acepta y paga el equivalente moderno de casi $2,000,000 para asegurar los derechos de las patentes de Tesla. Juntos, Tesla y Westinghouse construirán un sistema de energía para competir con el de Edison. Pero hay un obstáculo técnico. El alto voltaje necesario para enviar la electricidad a grandes distancias e impulsar maquinaria grande puede ser letal. La corriente alterna es grandiosa, pero uno debe pensar en todo el aislamiento, en todos los dispositivos de seguridad, porque 100,000 voltios te matarán. Para resolver el problema, Tesla investiga un dispositivo nuevo desarrollado por los ingenieros europeos, llamado transformador. Usas un transformador para básicamente cuando esos 100,000 voltios llegan a un lugar que uno quiere usarlo. Uno puede rebajarla de 100,000 voltios a 110 voltios, que es un voltaje seguro para el hogar, porque el transformador permite que uno tenga esa función de rebaja. El transformador hará que la corriente alterna no solo sea posible, sino que sea segura.
Pero a pesar de las ventajas de la energía de la corriente alterna, Edison está empeñado en construir su imperio con corriente directa. La gran debilidad de Edison es su capacidad para cambiar su pensamiento a medida que cambia la industria, a medida que el mercado cambia. No permitiría que los incrédulos prueben que él se equivocaba. Él resolvía el problema. Había invertido tanto dinero como su reputación personal. Si Tesla y Westinghouse quieren una guerra de poder, Edison está dispuesto a pelear. Mentes brillantes. Las líneas de batalla están marcadas en la guerra por la electricidad. La estrategia de Thomas Edison es probar que la corriente alterna es letal. ¿Cómo sabes que es tan peligrosa? No está probada ni comprobada, es incontrolable. Imagina ser la primera persona en subirse a un globo antes de inventar el aterrizaje. ¿Cuál es su sistema? No hay peligro para la vida, la salud o las personas con la corriente generada por los dinamos de Edison. Edison creía que el sistema de corriente alterna era mucho más peligroso debido a los voltajes más altos. Y así, desde su punto de vista, esta era parte crucial del problema. Y ciertamente había muchísimas otras personas que ven esto como un peligro potencial en las calles de la ciudad. Para probar su punto, el equipo de Edison decide pasar a lo negativo. Los gerentes de Edison fueron con él y le dijeron: estamos dispuestos a llevar esta campaña anticorriente alterna. Tiene tanto el riesgo que está dispuesto a hacer esa campaña sucia. Realizan experimentos con perros, hacen demostraciones para los periódicos y para el público, donde muestran que los animales más grandes también podrían electrocutarse. Para cerrar su caso en contra de la corriente alterna, Edison debe ir más allá de los animales. Es hora. Le piden a Edison que aconseje al estado de Nueva York respecto a una forma nueva para ejecutar criminales. Para la primera silla eléctrica, Edison recomienda el sistema de su rival. Atraviesan al asesino convicto William Kemmler, pero no es una muerte instantánea. Resulta ser una ejecución bastante espantosa, lo cual sirve a los fines de Edison porque eso es lo que él quiere mostrar. Quiere mostrar muy dramáticamente que la corriente alterna es lo que él llama la corriente de la muerte. Mejor lo hubiesen matado con un hacha. Entonces así es como juzgarán a la corriente alterna.
A medida que la batalla por la energía se pone fea, Westinghouse necesita una victoria pública importante para la corriente alterna. Las guerras de corrientes están a punto de tener el duelo máximo. Mentes brillantes. ¿Cómo sabes que es tan peligrosa? No está probada ni comprobada, es incontrolable. Thomas Edison libra una batalla implacable para defender su sistema de corriente directa contra Nikola Tesla y su patrocinador Westinghouse Electric. El enfrentamiento final tendrá lugar en una de las fuentes naturales de electricidad más grandes de Norteamérica. Las cataratas del Niágara. La Compañía Eléctrica de las Cataratas del Niágara busca una forma de aprovechar los casi 6.400 metros cúbicos de agua que fluyen por las cataratas cada segundo y generar la electricidad equivalente a más de 1 millón de toneladas de carbón por año. Edison se reúne con su junta directiva para presentar su plan para que las cataratas generen electricidad de corriente directa. Caballeros, tenemos una propuesta que presentaremos a la Comisión de Niágara. Edison Electric ya tiene una propuesta. Edison Electric se convertirá en algo nuevo. General Electric. A espaldas de Edison, la Junta decidió que la corriente alterna era la mejor opción. Y saben que Edison jamás consentirá a esto. Así que lo eliminan de todos los actos. Construí esta compañía. No sería nada sin mí. Y tú la estás destruyendo. Es hora de obtener ganancias. Ustedes cuentan centavos. No pueden ver más allá de sus libros contables. Déjanos los negocios. Edison perdió la confianza de su junta y el control de su imperio. Edison está amargado. Él es el cerebro detrás de la compañía. Técnicamente, él es la razón por la cual esta existe. A ellos solo les importa obtener una ganancia. Edison se verá forzado a observar la batalla por Niágara desde las barreras. Mientras Nikola Tesla presenta la propuesta de Westinghouse. Caballeros, el señor Nikola Tesla. Es un placer. Generadores. 2250 voltios cada uno que producen 37.000 kilovatios. Aquí, la corriente se incrementa a 22.000 voltios para su transmisión. ¿Cuán lejos llegará? Albany. Nueva York. Chicago. Esto revolucionará la industria como la conocemos. El contrato de Niágara se le otorga a Westinghouse y la corriente alterna de Tesla gana la batalla más crucial de la guerra de las corrientes. Pero para Westinghouse podría haber llegado demasiado tarde. Pagar las licencias de Tesla. Nos están aplastando.
Las batallas legales interminables con Edison y los pagos que le deben a Tesla llevan a Westinghouse Electric al borde de la bancarrota. Para mantener Westinghouse a flote y salvar su visión de la electricidad de corriente alterna, Tesla decide renunciar a los millones de dólares en pagos de licencias a los que tiene derecho. Es una decisión que le cuesta su fortuna personal. Las personas no se dan cuenta, pero Tesla sufría de una enfermedad mental. En la actualidad lo llamamos TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Pero en aquella época no se sabía nada sobre esto. Y es debido a esta obsesión que él tenía que perjudicó su trabajo cuando era mayor. Cuando debió estar disfrutando de los frutos de sus empresas, otras personas explotaban sus patentes, otras personas ganaban dinero con su trabajo sin darle el crédito que merecía, y él sufría de una enfermedad mental. Tesla vivirá sus últimos años en un hotel de Nueva York. En 1943, muere solo y desposeído. A su rival, Thomas Edison, le otorgan más de 1,000 patentes en su carrera. Más que ningún otro inventor. Pero perder la guerra de las corrientes contra Tesla podría marcar la derrota más amarga de su carrera. En la batalla por la electricidad, uno ve a Edison probablemente en su faceta más humana. Permite que su ego tome el control. Edison se creyó un poco su propio mito. Le encantaba ser el mago de Menlo Park. Le encantaba ser el genio aclamado públicamente. Y la idea de perder una batalla importante en la electricidad es algo que simplemente no quería enfrentar. La corriente alterna de Tesla llegaría a suministrar energía a los Estados Unidos durante el siguiente siglo y más allá. La batalla entre la corriente directa de Edison y la corriente alterna, al final, la ganó Tesla. En la actualidad, el 99.99% de toda la electricidad en este país se genera y se distribuye por medio de la corriente alterna. Y eso proviene de las ideas y de la visión que Tesla tuvo a finales de la década de 1880. Tesla claramente fue el ganador en la batalla de la corriente alterna contra la corriente directa. Este programa incluye dramatizaciones inspiradas por la historia. Algunos eventos se alteraron para propósitos dramáticos.